Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos a este conversatorio, a esta entrevista, a este tiempo de compartir con el pastor Javier Martínez, hablando sobre hermenéutica pactual. Antes de poder invitar al pastor Javier y poder saludarlo, quiero simplemente dar algunas palabras de introducción. Este mes hemos tenido el privilegio de tener algunos libros muy amados por nosotros como parte de nuestros libros del mes. Y lo que nosotros tenemos hoy es una actividad a la luz del libro llamado El Misterio de Cristo, su Pacto y su Reino. Este libro, que ha sido realmente una bendición y ha tenido una buena representación en diferentes lugares, muchas personas adquiriéndolo, leyéndolo, hablando sobre él, tanto en español, como es el caso de nuestro libro publicado por Legado, así como también en inglés, ha sido realmente una bendición para los bautistas reformados, los bautistas pactuales en diferentes lugares. Así que este conversatorio, esta entrevista con el pastor Javier Martínez va a girar en torno a ese libro, a esta preciosa herramienta que el doctor Samuel Renihan ha escrito para nosotros. También quisiera decir que uno de nuestros deseos como editorial es el hecho de poder poner al acceso y a las manos este tipo de herramientas, este tipo de conversaciones sobre un tema tan importante como es la teología pactual. Realmente es un asunto importante. Queremos seguir hablando sobre esto, queremos seguir dando herramientas a todos los que nos ven, nos escuchan y leen nuestros libros. Queremos que en Latinoamérica y en español se pueda desarrollar mucho más esta teología pactual que, como hemos hablado antes, realmente es la base, la estructura sobre la que nosotros levantamos nuestras aplicaciones, nuestra doctrina, las implicaciones de nuestra fe. Así que no podemos exagerar la importancia que tiene y por eso quiero animarles a que no se pierdan cada uno de estos programas que haremos hablando de teología pactual desde una perspectiva bautista reformada. Así que quiero darle la bienvenida en esta noche a nuestro amado pastor, el pastor Javier Martínez, un amado amigo y colaborador del Ministerio también delegado y un amado y querido profesor también en diferentes instituciones. Pastor Javier, bienvenido. Jorge, gracias. Siempre es un placer compartir contigo y, bueno, un privilegio estar en este conversatorio. Gracias por la invitación. Pastor, realmente gracias a usted por darnos de su tiempo y también de darnos todo lo que el Señor le ha dado en este tema hermenéutico, este tema de estudio de la palabra de Dios. Y estamos aquí más que dispuestos a escuchar, a aprender de usted y también a hablar un poco sobre estos temas. Pastor, ¿qué le parece si oramos al Señor y empezamos inmediatamente este tiempo precioso de poder compartir y hablar sobre este tema? Por supuesto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder tomar este tiempo para hablar de estos temas tan importantes, Señor, que nuestra mente no simplemente los ponga a un lado, en un pragmatismo, pensando que no son cosas importantes para nuestra fe práctica, sino todo lo contrario. Que podamos mirarlo en la importancia que tiene, apasionarnos con ello, amarte más, conocerte más, a través de entender esta preciosa manera de entender tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes, que le des sabiduría al amado pastor Javier en todo este tiempo de conversación, de enseñanza que vamos a tener, y que la gloria sea para ti. Te pedimos y agradecemos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, quisiera que podamos dividir nuestra entrevista, nuestro conversatorio de esta noche, en cuatro partes principales. La primera, hablemos un poco, hagamos unos comentarios introductorios al tema de la teología pactual, la conexión con la hermenéutica. Luego, en las secciones 2, 3 y 4 de esta entrevista, me gustaría, pastor, que usted pudiera enseñarnos, repetirnos lo que se encuentra en la sección 1 del libro de Samuel Renihan, en donde él toca todos los temas relacionados con la parte hermenéutica que él aborda en su libro. Así que en estas cuatro partes, yo creo que podemos tener un conversatorio que puede ser muy, muy provechoso y que va a traer muchísima luz en nuestra mente. ¿Qué le parece, pastor? Excelente, Jorge. Muy bien, vamos entonces a desarrollarlo bajo esos cuatro tópicos. Ok, entonces,
En primer lugar, hablemos un poco, pastor, del contexto de la teología pactual y la parte hermenéutica, porque seguramente tenemos oyentes, amados hermanos, que nos están siguiendo desde el principio. Hay personas que tienen un buen conocimiento de la parte de la teología del pacto, han estado leyendo por años, pero hay otros que también están comenzando y queremos ser fieles y amar a todos los que nos escuchan. Así que repetirlo para los que ya lo saben va a ser útil y aprenderlo para los que quizás recién están empezando va a ser también muy útil. Pastor, ¿cómo usted definiría o cómo pudiera resumir lo que es la teología pactual? Bien, la teología pactual, también conocida como federalismo, tiene en consideración tanto el desarrollo del plan redentor en las Sagradas Escrituras, como también la manera como la Escritura coordina todas las grandes doctrinas a lo largo y ancho de toda esa historia. Entonces, algo muy especial y particular de la teología pactual es que ve tanto la perspectiva amplia de todas las Sagradas Escrituras como también los aspectos particulares de cada momento redentivo, pero sin olvidar también las grandes doctrinas bíblicas y cómo esas doctrinas van presentándose en uno y otro momento redentivo, cómo van creciendo poco a poco en ese desarrollo histórico redentor, ¿no? Entonces, la teología pactual recoge todos esos elementos bajo el desarrollo bíblico de los pactos, bajo el desarrollo bíblico de los tratos de Dios con el hombre en toda la historia redentora. Excelente, pastor. Por eso es que se ha dicho que no es simplemente una doctrina, sino una manera de interpretar las Escrituras. Y realmente creo que eso es una parte súper importante, porque a veces uno piensa, sí, teología pactual, eso no es un tema quizás que yo tengo que estudiar ahora, pero realmente siempre estamos hablando de alguna manera, de alguna forma de interpretación de todo lo que la Biblia dice. Por eso es mejor ahora y desde el principio entender que esto es un asunto que debemos abordar con claridad. Pastor amado, así es. En nuestra teología pactual, que como hemos dicho, nosotros entendemos como bautistas reformados que el trato de Dios con el hombre es a través de pactos y que ese es el hilo conector de toda la historia de la redención. ¿Cómo nosotros nos diferenciamos, por ejemplo, de los dispensacionalistas, que son el grupo quizás y la forma de interpretación de la Escritura más común en nuestros días? ¿Cuáles serían quizás algunas de las diferencias más importantes con ellos? Bien, Jorge, sí, esa es una pregunta muy importante atendiendo a nuestro contexto teológico latinoamericano, ¿no? Donde la teología prevaleciente ha sido el dispensacionalismo. Hay que decir, para comenzar, que la teología pactual ve una unidad redentiva en toda la Biblia. Es decir, el énfasis particular de la teología pactual es ver un único plan redentor desarrollado a lo largo de todas las Sagradas Escrituras a través de los pactos divinos, ¿no? Una manera bíblica de expresarlo muy concisa es como el apóstol Pablo lo dice en Efesios, los pactos de la promesa. Así que la teología pactual recoge esa unidad bíblica a través de la promesa de redención expresada en los diferentes pactos. Entonces, repito la idea clave, la teología pactual ve esa unidad redentiva, enfatiza esa unidad redentiva. En palabras simples y sencillas, la Biblia tiene una sola historia, tiene un solo plan redentor. Ahora, por su parte, el dispensacionalismo separa esa historia en diferentes etapas, pero de una manera que pierden conexión unas con otras. Y bueno, para ser justos, en las últimas décadas han surgido ciertos sistemas dispensacionalistas revisados que ven más unidad. Están tratando de caminar hacia una mejor percepción de la unidad bíblica, pero aún en esos sistemas revisados existe un distintivo clave de esa distinción, de esa separación en la historia bíblica, y es la distinción entre Israel y la Iglesia. Todo sistema dispensacional, no importa si es el sistema antiguo, no importa si es el sistema revisado, tiene esa distinción básica entre Israel y la Iglesia, donde se afirma que son dos pueblos distintos,
que tienen planes diferentes y desarrollos históricos diferentes. En últimas, eso pues decanta o resulta en dos planes bíblicos diferentes. El uno corriendo a veces paralelo al lado del otro, o el uno en un momento y el otro en otro momento. Dios tiene dos pueblos, uno es Israel, otro es la iglesia, y Dios va a completar un plan diferente para cada uno de estos pueblos. Creo que podríamos decir entonces, pastor, que en esa conexión de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan o se relacionan, ellos ven una discontinuidad mucho más marcada que lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Sí, 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 Jorge. O sea, en el espectro del entendimiento de la historia bíblica, entonces tendríamos en un extremo una continuidad y en el otro extremo una discontinuidad. O sea, quienes ven que hay una sola historia, una continuidad en la historia bíblica, y quienes ven historias separadas, ven momentos históricos redentivos que no tienen que ver el uno con el otro, tratos diferentes de Dios con el hombre. La teología reformada está hacia la continuidad, la teología dispensacional está hacia esa discontinuidad. Qué importante mirarlo así, porque eso simplifica dentro de todas las ramas y diferentes puntos de vista realmente cuál es el meollo del asunto, es qué tan conectados están el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aunque pareciera una pregunta tan evidente, realmente al responderla hay muchísimas diferencias. Y eso podría llevarnos también a preguntarnos, pastor, siendo que el dispensacionalismo, entendiéndolo de esta manera, es una discontinuidad mucho más marcada y quizás en algunos casos hasta completa, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros como bautistas pactuales y los paidobautistas o la teología pactual reformada clásica, digamos? ¿Cuál sería la diferencia, dado que de alguna manera tanto ellos como nosotros, a diferencia de los dispensacionalistas, vamos más hacia una continuidad? ¿Cuál podría ser una diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, para responder a la pregunta, quisiera primero decir en qué estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en esa única historia redentora. Estamos de acuerdo en que hay un hilo que va desde Adán, pasando por los pactos del Antiguo Testamento, hacia Cristo, y que la consumación de todos esos pactos está en la persona de Cristo. Vemos diferentes elementos unificadores de la historia redentora, como la ley moral de Dios, como la distinción fundamental entre pacto de obras y pacto de gracia, entendiendo entonces que somos parte de una misma familia, es decir, la familia que entiende la Biblia bajo la perspectiva pactual. Hay unas diferencias importantes y fundamentales en la manera en que se entiende, y una de esas principales es la relación que hay entonces entre esos pactos que están en el Antiguo Testamento, particularmente los pactos de Dios con Israel, empezando con Abraham, el pacto mosaico, y la relación que esos pactos tienen con el pacto de gracia. Esa es la diferencia fundamental, es la pregunta que se responde entre paidobautistas y bautistas reformados. Insisto en algo, todos bajo la misma familia pactualista, ¿no? Entonces, los paidobautistas responden de manera diferente a esa pregunta, a la relación de esos pactos de Dios con Israel y el pacto de gracia, y los bautistas reformados respondemos de una manera diferente. En síntesis, los paidobautistas dicen que el antiguo pacto, o el pacto con Moisés, el pacto abrahámico, también eran administraciones del pacto de gracia. O sea, el pacto de gracia estaba ya en funcionamiento bajo esas administraciones, mientras que los bautistas reformados decimos que no eran administraciones del pacto de gracia, sino que más bien eran pactos en donde se apuntaba hacia el pacto de gracia de una manera tipológica, pero que el pacto de gracia solo vino a estar en pleno rigor en la persona de Jesucristo, cuando inaugura el nuevo pacto. En síntesis, esa sería la diferencia más crucial, fundamental, entre
esta familia pactualista. Podríamos recurrir a las palabras tanto de la Confesión de Westminster como nuestra Confesión de Fe, la Segunda Confesión Bautista de Londres, cuando en la de Westminster dice que es un pacto bajo diferentes administraciones y nosotros decimos que es el pacto de gracia, pero que ha sido revelado a través de pasos posteriores hasta revelarse plenamente en el nuevo pacto. Esa distinción tan, tan importante. Y venía a mi mente mientras usted hablaba, Pastor, la importancia que tiene el texto de Jeremías 31, en donde precisamente se enfatiza, haré un nuevo pacto. Y eso, de alguna manera, es la clave para entender que hay una continuidad, por supuesto que la hay, pero hay una discontinuidad importante que es progresiva y que lleva hasta la máxima consumación, que es este nuevo pacto. Y realmente hay muchísimas cosas que son las implicaciones de esa realidad, ¿verdad? Pastor, ¿qué tanto afecta la teología pactual a la exégesis y a la predicación que nosotros hacemos? Es una pregunta en la cual deberíamos reflexionar bastante, ¿no? A veces pensamos que no tiene mayor incidencia, pero definitivamente sí. Y cuando, bueno, desarrollemos lo que el doctor Rani Haná ha dejado en su libro, vamos a notar esas implicaciones que tiene para la manera en que entendemos las Sagradas Escrituras. Ahora, la teología pactual está íntimamente relacionada a la teología bíblica. Y, por supuesto, eso significa que determina la forma como nosotros leemos teológicamente un texto. Es decir, la manera como nosotros percibimos que un texto particular de las Escrituras está relacionado, la manera como funciona y el lugar que ocupa ese texto en todo el conjunto de las Sagradas Escrituras. Es decir, entendiendo cada pasaje de las Escrituras, comprendemos que hay una unidad bíblica, que hay una analogía de la fe que nosotros debemos preservar. Y entendemos que la exégesis verdadera, en ese sentido, va más allá que simplemente un correcto entendimiento de lo gramatical e histórico en un texto. Comienza por ahí. La correcta exégesis comienza por un entendimiento gramático histórico de todo pasaje. Por ahí comenzamos, pero ya que la Biblia es un solo libro y tiene un único autor, que es el Espíritu Santo, entonces cada pasaje de la Escritura debe ser interpretado en armonía con toda la Escritura, con el resto de la Escritura. Así que una buena hermenéutica, una buena exégesis, no es simplemente un asunto de palabras, de significados, de estructuras gramaticales, de contextos históricos, sino que también, y creo que es el paso crucial, es el punto alto de la interpretación bíblica, es poder hacer una interpretación teológica del texto, que significa, repito, conectar mi texto con todas las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hacemos eso, como intérpretes de las Escrituras, debemos tener mucho cuidado en no romper la unidad que el Espíritu Santo plasmó allí, en la Biblia. Ahora, en ese sentido, la teología pactual provee una visión clara de la unidad bíblica, pero en el desarrollo del plan de redención. Lo que estabas mencionando antes, Jorge, que digamos sería la característica de la interpretación bautista reformada de la teología del pacto. Es decir, percibir hasta dónde hay unidad, pero también donde hay discontinuidad. Y para eso nosotros necesitamos la teología pactual que se apoya en la teología bíblica, en la teología sistemática. Como dice el doctor Rani Haná en su libro, nos ayuda a ver el bosque desde arriba. No solo los árboles y los detalles, sino también ver el bosque desde arriba para comprender la función que cada árbol tiene dentro del bosque. Ahora, entendiendo lo que acabo de decir, por supuesto que nuestra teología pactual tiene grandes consecuencias en la interpretación de la Biblia y en la predicación. Una de esas consecuencias es que podemos romper la unidad bíblica interpretando un texto bíblico contradiciendo otros pasajes de las Sagradas Escrituras, no notando que hace parte de una unidad mayor.
Otra consecuencia es quedarse corto en el entendimiento de un texto. Es decir, atender tanto a lo gramático e histórico y no hacer una conexión teológica de mi texto con el resto de las Sagradas Escrituras, entonces tengo un entendimiento correcto de mi texto, pero parcial, limitado. Por ejemplo, algo fácil que todos podrían entender, profético. No mirando cómo ese texto profético tiene unas conexiones con el Nuevo Testamento y, por supuesto, en la persona de Jesucristo. Entonces tendríamos una interpretación correcta del texto, pero limitada y seguramente no atendiendo a lo que era la intención del Espíritu en ese texto en particular. Y más particularmente, podríamos olvidar hacia dónde camina la historia bíblica y quedarnos, por ejemplo, en el comienzo o en la mitad de la historia, sin conocer su final. Entonces, la teología pactual nos provee esa visión amplia de toda la escritura, que por supuesto va a tener una incidencia en cada pasaje que interpretamos de las Sagradas Escrituras. Esto, por supuesto, mira directamente hacia la gloria de Cristo, pues Él es el centro de toda la historia bíblica, pero también es el fin hacia el que camina toda la historia bíblica. Y alguien que no sea consciente de la teología pactual, no la conozca o no la maneje adecuadamente, entendiendo el desarrollo de la historia bíblica a través de los pactos que culminan la obra perfecta de Jesucristo, se va a perder en medio de los bosques, en medio de los árboles, por no conocer todo el bosque. Para citar de nuevo la ilustración que da el doctor Remigan, ¿no? Puede resultar, esa persona, ese intérprete bien intencionado, puede resultar siendo un predicador moralista, en el mejor de los casos, o un liberal en el peor de los casos. Entonces, claro que sí, esto tiene incidencias en nuestra interpretación y en nuestra predicación. Muchísimas gracias, pastor. Siempre cuando uno aborda estos temas, pareciera que esto es algo que solamente le compete a cierto tipo de personas. Pero cuando uno entiende la teología pactual como nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice, y siendo que Dios nos ordena que tenemos que conocerlo a través de su palabra, se vuelve algo que debe ser de un interés de todo miembro de la iglesia, de todo cristiano, de todo creyente, porque precisamente así es como conocemos a Dios, así es como lo honramos, así es como entendemos lo que su palabra dice. Y realmente esa sería la aplicación pastoral de que la teología pactual no es simplemente un asunto académico. Sin duda lo es, y tiene discusiones y tiene muchas cosas por ahí. Sin embargo, es un asunto pastoral de iglesia que todo miembro de iglesia debería conocerlo, motivarse, interesarse por querer escuchar un poco más al respecto. Gracias, pastor, por mostrarnos eso. Realmente es tan importante poder pensar en cómo esto se aplica a la vida práctica. No es hablar de cosas que no tienen sentido, sino cosas que afectan directamente lo que somos, lo que pensamos, nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios. Así que la teología pactual es para todos. Pastor, sí. Quiero aprovechar al máximo su tiempo, así que quiero que nos metamos de una vez en lo que tiene que ver con la sección 1 de este libro, que es lo que vamos a abordar en esta entrevista, en este conversatorio. Pastor, como yo le decía antes de que empecemos, es muy probable que muchas de las personas que estén conectados, mirando, o que van a mirar de manera posterior esta entrevista, seguramente habrán leído el libro. Y seguramente algunos miembros de su iglesia o de la mía o de alguna iglesia dicen, no, yo ya leí el libro, yo ya leí el misterio de Cristo. Pero realmente el misterio de Cristo es un tesoro, precisamente, porque sí, tiene algo tan profundo que aparece, que tiene una apariencia de algo tan sencillo, pero que al mismo tiempo uno lo comienza a leer y se da cuenta que cada vez hay más y más, porque está hablando de cosas que implican muchísimas cosas en el contexto. Entonces, aun cuando hay algunos que ya hayan leído el libro o que hayan pasado esta parte muchas veces, yo quiero invitarlo, pastor, a que usted pudiera ayudarnos a entender un poco mejor esta primera sección, esta sección hermenéutica. Y vamos analizando cada una de estas tres partes que tiene
esta sección hermenéutica de El Misterio de Cristo. La primera sección trata con respecto a la teología bíblica y la teología sistemática en su conexión con la teología pactual. El segundo habla de la tipología y el tercero habla de estos conceptos tan importantes como son el concepto de pacto y de reino. Y yo quisiera, pastor, que podamos, en lo que nos queda de este tiempo, ir desarrollando, tal como lo desarrolla Renihan, pero usted, en ese don que Dios le ha dado, ayudarnos a entender un poco más qué es lo que él quiere decir con ciertos conceptos, con ciertas ideas, de manera que podamos equiparnos mejor en nuestro entendimiento pactual. Pastor, con respecto a la teología bíblica y la teología sistemática, en su relación con la teología pactual, ¿qué es lo que podríamos aprender o qué es lo que es de mayor provecho en el libro para nosotros ahí? Bien, Jorge. Bueno, primero, afirmar lo que tú dices, este libro es una joya. Hay que leerlo y releerlo, y entre mejor comprensión tengamos nosotros de lo que es la teología pactual, el federalismo, y tengamos una mejor comprensión de lo que son los distintivos bautistas reformados dentro de esa teología pactual, vamos a sacar un mayor provecho a lo que el doctor Renihan ha escrito, ¿no? Es difícil ponerse en la tarea de conversar sobre lo que escribe el doctor Renihan. Espero interpretarlo bien, lo que él dice. Y es un material fabuloso, maravilloso. Y con relación a la pregunta que tú haces de la teología bíblica, la teología sistemática y su relación con la teología pactual, yo quisiera comenzar con esta idea. Es que la teología pactual se apoya en la teología bíblica y la teología sistemática, también la retroalimenta, siempre en todo ejercicio en las diferentes áreas de la teología y retroalimentación, pero se apoya en esas dos grandes teologías bíblica y sistemática para desarrollar un sistema bíblico coherente que une las diversas partes en una maravillosa armonía. Así que aquí estamos viendo cómo la teología pactual echa mano de estas grandes ramas de la teología para crear un sistema coherente y verlo allá en las Sagradas Escrituras. Quisiera hacer una cita de lo que dice el doctor Renihan y luego ahondar sobre esas ideas. Él dice, por ejemplo, que al ser confrontados con la idea de nadar en un mar tan infinito e incluso conducir a otros de la mano a través de este, nuestra reacción debe ser un silencio humilde, interrumpido solamente por la misma doxología que Pablo proclamó cuando fue igualmente confrontado. Y cita Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si nos abruma, por ejemplo, la teología sistemática, meternos en cada uno de esos apartados de la teología sistemática tan hermosos y profundos, los atributos de Dios, la Trinidad de Dios, las doctrinas de la gracia, etcétera, pues cuánto más deberíamos sentirnos abrumados de un sistema que lo que pretende es tomar todas las Sagradas Escrituras y abrazarla, notar cómo todo está allá amarrado, cómo todo está allá conectado, discerniendo hasta donde nos es posible la unidad bíblica, pero también el desarrollo bíblico. Así que es maravilloso que el libro comience dándonos esa advertencia. Deberíamos sentirnos abrumados y deberíamos ser absolutamente humildes en este camino de la teología pactual, ¿no? En ese sentido, creo que es de gran edificación para aquellos que vienen caminando en la fe reformada y particularmente en la fe bautista reformada alimentarse de estos libros. Porque como bien se dice en el prólogo a la edición en el español, la mayoría de personas que han abrazado la confesión bautista, iglesias, pastores, personas, no han sido conscientes de las implicaciones que tiene y de cuáles son sus raíces teológicas. Así que debemos percatarnos de la importancia de esto, pero también ser humildes al caminar hacia un entendimiento cada vez mayor de lo que es esta teología pactual bautista reformada. Lo primero que el doctor Renihan señala con relación a esto de la teología bíblica sistemática y la teología pactual es el asunto del alcance y la simplicidad. Y él dice lo siguiente: por necesidad, la teología pactual
abarca las escrituras en su totalidad. Y ahí, entonces, está su relación con la teología bíblica, porque la teología bíblica avanza paso a paso por la Biblia, pero dice, comenzando con Adán, la creación y terminando con Cristo y la consumación. Ahí notamos relaciones también con la teología sistemática, pero también con la teología bíblica, con la sistemática, porque entonces va relacionándose con asuntos como la creación, como la caída, como la escatología, por nombrar solo alguno, ¿no? Pero siempre notando el desarrollo y abrazando todas las Sagradas Escrituras como hace una buena teología sistemática. No solo mirar un texto de la Escritura, sino todo lo que la Escritura dice con relación a una gran doctrina. De manera que el doctor Renihan dice lo siguiente: por definición, la teología pactual abraza el bosque y los árboles, las dos cosas, el bosque y los árboles, lo macro y lo micro en las Escrituras. Y esa es entonces esa es la particularidad de la teología pactual, a distinción de la bíblica y la sistemática. Cada una de estas tiene un camino específico con relación a eso. La teología pactual toma todo esto para crear un sistema coherente y ver a la escritura a la luz de ese sistema. Ahora, debe ser el sistema que la misma Biblia nos propone, ¿no? No el sistema que nosotros nos inventamos. Entonces, el desarrollo de esta teología pactual tomó décadas, como bien enseña el doctor Renihan en su maravilloso libro De la sombra a la sustancia, sacando de la escritura ese sistema, ¿sí? Entonces, el alcance de la teología pactual, dice el doctor Renihan, nos debería advertir sobre las reducciones o generalizaciones simplistas. Todas las conclusiones tienen que ser edificadas sobre premisas comprobatorias y estas premisas deben ser estudiadas tan íntegra y minuciosamente como sea posible. Entonces, no es un asunto de reducir, no es un asunto de sacar conclusiones simples, sino de mirar todas las Sagradas Escrituras y tener cuidado de que lo que estamos afirmando brota de la misma Escritura, que sea la propia Biblia la que nos enseña que esa es la manera de entenderlo. Hay un ejemplo que siempre me ha fascinado a mí con relación a este tema, y es el tratamiento que el escritor de Hebreos hace del tema del reposo en el capítulo 3 y 4 de esa epístola. Obviamente no tenemos acá el tiempo para leerlo, para analizar los detalles, pero sí animo a los que nos están oyendo a que lean esos dos capítulos de la epístola a los Hebreos y noten cómo el autor allá hace toda una teología bíblica del reposo. ¿Cómo lo hace? Parte desde el Edén, pasa por los diferentes momentos históricos redentivos del antiguo pacto, Moisés, Josué, David, y finaliza mostrando cómo todo eso tiene una consumación en la persona de Jesucristo, ¿sí? Eso, por supuesto, el autor de Hebreos lo hace relacionándolo con la escatología, o sea, mostrando cómo esto tiene un fin en Jesucristo, pero también lo hace mostrando el desarrollo desde Cristo, desde Adán hasta Cristo, como acabo de mencionar. Entonces acá vemos teología sistemática y teología bíblica, pero conectando esto con el nuevo pacto, porque es el gran tema de la epístola a los Hebreos, la excelencia del nuevo pacto, y ahí está la teología pactual. Así que los invito a que hagan ese ejercicio, miren allá Hebreos capítulo 3 y 4, y menciono ese ejemplo porque, vuelvo y digo, me parece que Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, es la Biblia misma interpretándose de esa manera y dándonos la manera como nosotros debemos leerlo, aquí particularmente con relación a la teología del reposo. En segundo lugar, el doctor Renihan ya señala, con respecto a esto de la teología sistemática, la teología bíblica y la teología pactual, señala la relación que hay entre creación, pacto y consecuencias. Ese es el segundo aspecto que él toca ya, ¿no? Y lo fundamental acá es esto, es que los pactos no son parte del orden natural creado. Esa es la idea fundamental, central. Los pactos no son parte del orden natural creado. Es decir,
Dios, en virtud de ser el creador, demanda del hombre obediencia completa. Esa es una relación natural, basada en el hecho de que Dios es el creador y el hombre es la criatura. Esa es una obligación del hombre y por lo tanto no merece ninguna recompensa de parte de Dios. Es lo que el hombre tiene que hacer. Como el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, el hombre le debe a Dios gratitud, le debe a Dios obediencia por causa simplemente de que él es el creador. Dice el doctor Renihan, citando a Nehemiah Cox, nadie puede obligar a Dios o hacerle deudor de ellos a menos que él condescienda a obligarse a sí mismo por un pacto o una promesa. Es decir, ¿de dónde brotan las promesas bíblicas? Brotan es de una condescendencia divina para con el hombre que, como dice la confesión de fe bautista y la confesión de Westminster, a Dios le plació darla en forma de pacto. Entonces, la esencia del pacto es esa. Entonces, para resumir la idea, el pacto va más allá de lo que es por creación. La creación es, establece una obligación natural del hombre. El pacto de Dios o los pactos de Dios son esos tratos particulares de Dios con el hombre, donde Dios hace promesas, pero también establece amenazas. Y Dios da esas promesas únicamente en el marco del pacto. Y entonces ya vamos notando la importancia del estudio de los pactos y pues obviamente de la teología pactual. Para citar específicamente la confesión bautista, capítulo 7, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto, ¿no? Luego, más adelante el doctor Renihan dice, las partes del pacto y sus respectivas obligaciones están limitadas a lo que Dios ha instituido. Entonces aquí te encontramos una segunda idea fundamental en este desarrollo, y es la siguiente, o para explicar lo que acabo de leer. Como hay varios pactos en las Sagradas Escrituras, entonces en cada pacto Dios ha dado ciertas obligaciones. Esas obligaciones son particulares para cada uno de estos pactos. Desde la perspectiva de la teología sistemática, la distinción entre la creación y el pacto se alinea con otras dos distinciones. Para avanzar con la idea, entonces, la primera es la distinción entre ley natural y ley positiva. La segunda distinción está conectada con el concepto de religión natural y religión instituida. Entonces, en este concepto de pacto que acabamos de dar, en distinción a la obligación que el hombre tiene con Dios por ser su creador, ahora entonces estamos hablando de esas obligaciones que Dios impone al hombre en virtud de un pacto donde también da promesas. Entonces hay una distinción fundamental y que es común a toda la teología reformada, a toda la teología pactual reformada, y es la distinción entre ley natural y ley positiva. Entonces pasemos a definir eso. La ley natural se refiere a la ley moral universal de Dios escrita en la mente del hombre. La ley positiva se refiere a las cosas indiferentes prescritas o proscritas para un periodo, lugar y personas en particular. En otras palabras, la ley natural es parte de la creación. Fue de parte de la dotación que Dios le da al hombre por ser su imagen y semejanza en la creación. Es la ley moral que Dios escribió en el corazón de los hombres. Las leyes positivas son esas leyes que Dios proclama particularmente en cada uno de los pactos. Y esa distinción entonces es muy fundamental para el desarrollo de la teología pactual bautista reformada. Además, dice el doctor Renihan, de estas leyes universales y permanentes, las escrituras hablan de otras leyes que emergieron y fueron derogadas con pactos específicos. Esas son leyes positivas. O sea, como cada ley positiva pertenece a un pacto, Dios puede también derogarlas.
Y los ejemplos más claros que tenemos de esto, pues también están en la epístola a los hebreos, con relación a los sacrificios. Los sacrificios hicieron parte del pacto mosaico, eran instituciones de ese pacto, y cuando viene el nuevo pacto, esas instituciones fueron derogadas, eran leyes positivas. Por lo tanto, entonces, la ley natural es permanente. La ley natural, digámoslo de esta manera, es transpactual. Está en todos los pactos, es la ley moral de Dios. Las leyes positivas pertenecen a cada pacto en particular. Ahora, muy relacionado a eso, como mencionamos anteriormente, está la distinción entre la religión natural o la adoración natural y la religión instituida o la adoración instituida. El doctor Ronija nos explica que cuando habla de religión instituida, está hablando de lo que nosotros conocemos como el principio regulativo de la adoración. Es decir, la manera explícita como Dios mandó que debe ser adorado en un pacto en particular. Otra vez, aquí esta distinción tiene que ver con creación y con pactos. Es decir, la religión natural es la adoración que el hombre le debe a Dios en virtud de que él es el creador y el hombre la criatura. Es parte de la ley natural. Todo el género humano sabe que debe adorar a Dios, rendirle a él obediencia, ¿sí? Pero la forma específica como Dios debe ser adorado, o sea, la adoración instituida, la religión instituida, está regulada por Dios explícitamente en las Sagradas Escrituras y con relación a cada pacto. ¿La implicación de esto cuál es? Pues es simple y sencillamente esta. Para saber cómo Dios demanda ser adorado en un momento pactual particular, debemos atender a los mandatos explícitos de Dios. Ahí, en ese momento pactual, o en otros lugares de las Escrituras, dice también el doctor Ronija, que hablen de ese pacto en particular. Aquí se me ocurrió hacer una pregunta clave. No, esto no está en el libro del doctor Ronija. Esta pregunta la hago yo. La hago yo con relación a todo este desarrollo que le está haciendo. ¿Dónde debemos buscar la adoración instituida por Dios bajo el nuevo pacto? Esa sería una pregunta importante en cuanto a este tema de la teología pactual y pensando en las implicaciones ya particulares para nosotros como creyentes, pero también como iglesias. Repito la pregunta, ¿dónde debemos buscar la adoración instituida por Dios bajo el nuevo pacto? La respuesta que da la respuesta bautista reformada es que, ya que es el nuevo pacto, la institución de la adoración bajo el nuevo pacto debemos buscarla en las prescripciones que Dios da con relación al nuevo pacto y no en otros lugares. Ahora, para que entendamos que esto no es tan complicado como se acaba de explicar, por ejemplo, nosotros leemos una instrucción de adoración que Dios da en Deuteronomio 14:23, por citar un texto, Deuteronomio 14:23. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios tu Dios, para temer a Jehová tu Dios todos los días. Eso es una institución divina, es un mandato divino, es parte de la adoración, ¿cierto? La pregunta es, ¿esto es parte de la oración que Dios instituye para nosotros bajo el nuevo pacto? Esas son las preguntas que debemos hacernos cuando estamos considerando estos temas de la teología pactual. Y claro, habrá quienes dicen que sí. Y entonces encontramos cristianos que hablan hoy en día de las primicias, por ejemplo, y que debemos llevar las primicias al templo. ¿Dónde está el fallo? Bueno, aquí la teología pactual nos está ayudando a discernir dónde está el fallo acá hermenéutico, que por supuesto tiene implicaciones prácticas. Por tanto, termina acá en este punto diciendo el doctor Ronija, lo que un pacto es no tiene conexión necesaria con lo que otro pacto es. El ejemplo anterior nos pone por lo menos en alerta, decir, uy, sí, como que no necesariamente una relación es tan estrecha en los pactos, tenemos que discernir qué es de aquí y qué es de allá. Sería, por tanto, ilegítimo determinar la naturaleza de cualquier pacto dado
o cualquier parte de este, aparte de la institución de Dios de ese pacto. Eso es fundamental acá, ¿no? Y finaliza diciendo en este punto, las características de un pacto no pueden ser usadas para determinar las características de otro pacto. Pregunta clave, otra pregunta que yo hago, ¿no? Las preguntas clave las inventé yo. Luego le preguntamos al doctor Reniga si están bien. ¿Todo lo que Dios manda en la Biblia es para nosotros hoy bajo el nuevo pacto? Claro, hay mandatos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la pregunta clave acá, relacionada a la teología pactual, es ¿todo lo que Dios manda en la Biblia es para nosotros hoy bajo el nuevo pacto? Espero que la respuesta que estemos dando es no. Definitivamente no. Tenemos que mirar la institución del nuevo pacto, tenemos que mirar las prescripciones bajo el nuevo pacto para entender cuál es nuestra obligación de la adoración instituida ahora bajo el nuevo pacto. Y en tercer lugar, el doctor Renihan habla de la distinción fundamental entre ley y evangelio. Pastor Amado, antes, no, perdóname por interrumpirlo, antes de poder meternos en ese tema también tan importante, ¿cómo valoramos tanto esta parte que el doctor Renihan hace? Porque realmente es poner conceptos que son sumamente importantes para todo nuestro entendimiento pactual. Y las preguntas que usted hacía, estas preguntas claves, son sumamente importantes y como pastores sabemos que tienen implicaciones muy prácticas en nuestras iglesias. Y entonces, también esto nos permite tener un discernimiento apropiado. Vienen dos cosas a mi mente. Tenemos muchas iglesias bautistas reformadas, amados hermanos, que en su entendimiento pactual, al no llegar a todas las implicaciones de lo que el nuevo pacto es, sin querer aplican un principio regulativo a la adoración basado en una comprensión paido-bautista más que bautista. Porque la pregunta que usted hace es muy puntual. ¿De dónde deberíamos sacar los lineamientos para la adoración en el nuevo pacto? La respuesta sería, depende de cómo usted ve la conexión pactual. Porque si todos los pactos antiguos son igual que el nuevo pacto en el sentido de que es el pacto de gracia, pero en otras administraciones, entonces los paido-bautistas hacen bien al buscar el libro de Salmos y entonces comenzar a buscar ciertos detalles, aunque igual sigue siendo un poco, no termina de cerrar un poco la idea porque hay muchas cosas de la adoración que simplemente dicen, sí, eso ya no está vigente hoy, pero si es un pacto, una administración del pacto de gracia, de alguna manera toman principios también del antiguo pacto y lo ponen en el nuevo porque simplemente es otra administración. Pero cuando nosotros como bautistas contestamos, no, el nuevo pacto es el pacto en el que nosotros estamos como iglesia, es el pacto de Cristo, es la máxima revelación del pacto de gracia. Y por lo tanto, todo lo que el nuevo pacto dice sobre la adoración es lo que rige la adoración en el nuevo pacto. Entonces, la respuesta es mucho más clara, pero parte desde cómo nosotros entendemos la conexión entre los pactos. Y por eso, entender esto que usted nos está explicando y que está en el libro del doctor Renihan, es tan importante en esas aplicaciones tan sencillas en la parte más práctica de la vida de una iglesia, como qué instrumentos puedes utilizar o cuál es el tipo de adoración que puedes tener. Eso es clave. Y la otra cosa que venía a mi mente es la acusación que a veces se nos ha hecho de que nosotros como bautistas somos biblicistas y que nosotros no creemos en buenas y necesarias consecuencias, porque también mucho de eso está conectado con esta verdad que está aquí, la distinción de leyes positivas y las leyes naturales, o el hecho de que Dios tiene que presentar y mostrar las diferentes formas de cómo el pacto va a tener señales, y son cosas que no se pueden tomar por simplemente observación o por implicaciones, sino que tienen que ser reveladas de parte de Dios. Y son cosas que, aunque quizás no podemos verlo en su esplendor, simplemente estamos haciendo comentarios muy, muy pequeñitos aquí, pero al mirarlo en su esplendor, uno se da cuenta que realmente esa es la distinción. Es, creemos en las implicaciones, creemos en las consecuencias, pero creemos que no todas las cosas podemos llegar por consecuencias
porque hay cosas que únicamente se llega por revelación, como estas leyes positivas. Y eso es lo que hace que nosotros no bauticemos niños, por quizás muy sencilla razón, pero muy básica, porque nunca la Biblia nos manda hacerlo. Y eso es parte de cómo nosotros entendemos esa distinción entre las leyes positivas y las leyes naturales, y cómo creemos que nuestros padres bautistas particulares también lo entendieron. Y por eso este fundamento es tan importante al empezar a analizar y pensar en este tema de la teología pactual. Sí, Jorge, algo que estaba pensando mientras hablabas es que es importante entender que esos distintivos, por ejemplo, que tú decías del bautismo, fue resultado del entendimiento de la teología pactual de los bautistas. Es decir, no fue un asunto impuesto, periférico, sino que brotó más bien de ese entendimiento, de la manera como ellos vieron que la Biblia, a mí me interpreta la Biblia, y de la unidad y discontinuidad que hay al interior de las sagradas escrituras, ¿no? Y de ahí la importancia fundamental de echar raíces en una teología pactual, ¿no? Y qué bueno que el legado bautista está haciendo un trabajo muy, muy grande de traducción, y qué bueno que nuestros hermanos bautistas reformados estén leyendo todo eso que está sacando legado. Estaba pensando ahorita en el libro Un Manifiesto Bautista Reformado del doctor Waldron. Hay que leer ese texto para que entendamos estas distinciones también del nuevo pacto. ¿Dónde está la institución del nuevo pacto? ¿Dónde Dios instituye el nuevo pacto? Y por lo tanto, entonces, ¿cuál es la adoración que Dios demanda bajo el nuevo pacto? Aquí solo estamos tocando asuntos muy, muy generales, pero ya nos vamos dando cuenta qué tan profundo es lo que el doctor Renihan está plasmando acá en este libro, y las incidencias que tiene nuestro entendimiento de toda la escritura. Por lo tanto, de cómo aplicamos la escritura en nuestra vida personal, en la predicación y en la vida cotidiana de la iglesia. Así es, pastor. Y otra vez, vuelvo a agradecerle, porque imagínense si algunos que llevamos años leyendo, meditando en estas cosas, tenemos que volver a leer cada párrafo 3-5 veces, sí, para entender todo el océano que hay delante de nosotros en estos temas. Gracias por explicarlo para nosotros, por hacerlo sencillo, porque uno definitivamente necesita, aplico las palabras, ¿verdad?, del eunuco. ¿Cómo puedo entender si nadie me explica? Y gracias por hacerlo y por tomarse el tiempo para llevarnos a través de estas ideas, de estos conceptos, y de plantear sus preguntas, porque realmente nos ayuda. Pero no quiero interrumpirlo más, pastor. Por favor, háblenos de la ley y del evangelio. Sí, el tercer aspecto que toca el doctor Renihan acá abajo está consideración de la relación de teología sistemática, teología bíblica, teología pactual, es la ley y el evangelio. Y esto sí es muy, muy denso. No difícil de entender, pero sí es complejo. El doctor Renihan, en su libro De la sombra a la sustancia, le dedica yo no sé cuántas hojas, creo que 80 hojas, a hablar de esa distinción. Qué bueno, que fue uno de los distintivos de la teología reformada. Uno de los distintivos de los reformadores. No se puede ser, dice el doctor Renihan acá, no se puede ser protestante si no entendemos esa distinción entre ley y evangelio. Pero el asunto es que la relación de ley y evangelio debe ser considerado bajo una doble perspectiva. Las escrituras enseñan que hay una continuidad fundamental que pasa por la discontinuidad de una historia progresiva. Entonces el doctor Renihan va a aprovechar este asunto de ley y evangelio para mostrar que debemos entender que en la Biblia hay continuidad, pero también discontinuidad. Las dos cosas. Y entonces lo primero que debemos decir es que ley y evangelio se distinguen doctrinalmente en las Sagradas Escrituras, sustancial o doctrinalmente. En otras palabras, cuando la Biblia nos habla de ley y evangelio, en muchos pasajes hace una distinción clara de lo que es doctrinal o la sustancia de lo que es la ley y el evangelio. Estos nombres se usan porque esta distinción enseña
que la ley y el evangelio son dos sendas de justicia opuestas. Se oponen en cuanto a clase, en cuanto a sustancia. Y esa distinción sustancial entre ley y evangelio es el cimiento fundamental y el denominador común de la teología pactual reformada. De hecho, de esa distinción pues brota el entendimiento del pacto de obras y del pacto de gracia, de la distinción esencial o sustancial entre ley y evangelio. ¿Por qué razón? Porque ley relaciona este entendimiento doctrinal. Ley significa que Dios demanda una obediencia completa y perfecta para obtener la promesa de la vida eterna, tal y como lo hizo con Adán en el pacto de obras. Entonces, el pacto de obras era un pacto que tenía una esencia, una sustancia de la ley. Haz esto y vivirás. Es la idea de la ley en ese sentido doctrinal. Mientras que el evangelio señala que la vida eterna se obtiene a través de la promesa divina. Por supuesto, con base en la obra perfecta y completa de Jesucristo. Pero la demanda aquí, en el evangelio, para el hombre es cree para que obtenga la vida. Y el apóstol Pablo, conocemos muy bien esos pasajes donde establece esta distinción fundamental. Conocemos los pasajes de Romanos capítulo 2 hasta el capítulo 4, conocemos pasajes de Gálatas capítulo 3, capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice que una cosa es obrar para obtener un premio y otra cosa diferente es simplemente confiar para recibirlo prometido. Esa es la distinción entonces de ley y evangelio en cuanto a doctrinas. Y dice el doctor Renigan, si se rechaza esta distinción, el corazón de la protesta, refiriéndose a la reforma protestante, el corazón de la protesta contra Roma es rechazado. O sea, pongámoslo en términos sencillos, si rechazamos esta distinción estaríamos más del lado de Roma que de la reforma. Este fue la distinción fundamental para Martín Lutero. Juan Calvino la desarrolló en sus instituciones. Y aquí, bueno, aquí se me ocurre a mí una pregunta clave. La ley y el evangelio, en el sentido descrito hasta este punto, ¿están presentes ambas, ley y evangelio, en toda la historia de la redención? Esa sería una pregunta clave. Y claro, tenemos que responderla con lo que vamos a decir a continuación. Repito, la ley y el evangelio, en los términos que acabamos de expresar, ¿están presentes las dos en toda la historia de redención? Ahora, entonces tenemos que pasar a hablar de esto. Además del contraste que acabamos de hacer de ley y evangelio doctrinalmente, los reformadores también hablaron de ley y evangelio en un sentido histórico. O sea, en el progreso de la revelación. Hablaron de ley y de evangelio como dos periodos de tiempo históricos, a lo que nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, simplificando el asunto. Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es llamado la ley en un sentido amplio debido a la prominencia y el dominio de la ley de Moisés antes de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento es llamado el Evangelio en un sentido amplio debido a la claridad proporcionada por la encarnación, el misterio terrenal de Cristo y los subsiguientes escritos del Nuevo Testamento. Es decir, la prominencia de la ley en el Antiguo Testamento, entonces permite que se le llame a ese periodo histórico redentor ley. Y la prominencia del Evangelio, claro, por la presencia particular del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, le merece este título de evangelio. Pero note que el doctor Renigan utiliza la palabra prominencia. Y aquí es importante esa palabra porque nos señala que no hay ausencia del evangelio en el Antiguo Testamento, como tampoco hay ausencia de la ley en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ley y evangelio en el sentido doctrinal están presentes a lo largo y ancho de toda la revelación bíblica. Pero, repito, debido a la prominencia de la ley en el Antiguo Testamento, a ese periodo histórico normalmente se le llama la ley
Y debido a la prominencia del Evangelio, en el Nuevo Testamento a ese periodo histórico se le llama el Evangelio. Una pregunta que podemos hacer acá es la siguiente. Y es importante porque la respuesta que demos a esta pregunta nos distingue de los dispensacionalistas y nos coloca dentro de la gran familia pactual reformada. Y tenemos que pensar bien esta pregunta y responderla bíblicamente. El Evangelio, pregunta, ¿el Evangelio está presente en el Antiguo Testamento? Porque algunos pensarían, por la distinción histórica que se acaba de hacer o por la distinción doctrinal, que entonces el Antiguo Testamento no presenta el Evangelio. Por ejemplo, en las relaciones pactuales con Abraham, por tomar un caso del Antiguo Testamento, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8? Y aquí vamos pues a responder la pregunta, vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos. Gálatas 3, 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo está afirmando acá que el Evangelio fue predicado a Abraham. Entonces debemos entender que el Evangelio está presente en el Antiguo Testamento. Pero, como vamos a notar más adelante, el Evangelio está allá, es en forma de promesa, está en tipos y sombras, es en las profecías acerca del Mesías, pero allá estaba el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice el doctor Renihan con relación a esto, entonces, aunque hubo una historia progresiva de la revelación, noten el cambio de ley y evangelio en la historia de redención, hubo una continuidad invariable fundamental de los beneficios salvíficos, lo que acabamos de señalar. La ley y el evangelio como sustancias o doctrinas opuestas recorren toda la ley y el evangelio como periodos sucesivos de tiempo. En palabras simples, ley y evangelio lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en esos dos grandes periodos redentivos. La teología pactual tiene que prestar debida atención a la continuidad de la salvación a lo largo de la historia, así como a la revelación progresiva de Dios en la misma. Y algo que es importante enfatizar acá, para ubicarnos dentro de la distinción fundamental que hicimos antes, la primera, la doctrinal. Y es esto, es que la salvación es solamente por gracia. La salvación es solo por medio de la fe. Y la salvación es solo por Cristo, como siempre ha sido desde Génesis hasta que Cristo venga. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios la da la promesa del Evangelio en ese llamado proto-evangelio. Y cualquier sistema que pretenda respetar la unidad bíblica y también percibir el avance histórico redentor debe sostener que la salvación siempre ha sido a través de esos medios que Dios estableció. El Evangelio entonces estaba presente allí también en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está afirmando acá que Israel, bajo el antiguo pacto, tenía la promesa de salvación en el pacto que Dios le dio. Importante notar que estaba la promesa. El cumplimiento de esa promesa llegó con Jesucristo. Una aplicación que podemos hacer acá, y pues es una aplicación que yo hago entendiendo lo que el doctor Renihan está escribiendo acá, es la siguiente. Debemos ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es parte del esfuerzo que debemos hacer y a lo que nos invita la teología pactual. Ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. El dispensacionalismo, en sus expresiones más
extremas ha negado el Evangelio en el Antiguo Testamento, llegando a afirmar que la salvación en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era por obras. Y eso es equivocado, como acabamos de expresar. Pero, por otro lado, debemos ver el Evangelio en el Antiguo Testamento en su carácter de promesa. No está realizado allá el Evangelio. Aún no ha sido instaurado el nuevo pacto. Eso solo llegará en la persona de Jesucristo. Y eso, pues, me lleva al cuarto punto que desarrolla el doctor René Hanakawa aquí bajo este tópico de la teología bíblica sistemática y pactual, y el último punto que él desarrolla aquí, y es el asunto de historia y misterio. Dice el doctor Renningham: Pablo declara en varios lugares que la salvación para un pueblo de todas las naciones mediante la muerte y resurrección del Mesías de Israel es el plan completo y final de Dios para el mundo entero, y que esto fue dado a conocer antes de la venida de Cristo. Fue dado a conocer, claro que sí. Para usar la frase de Pablo, este era el misterio de Cristo. Efesios 3:4, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Noten la expresión de Pablo, el misterio de Cristo. Y bueno, este es el título que le da el doctor Renningham a su libro. Dice, continúa diciendo el doctor Renningham: y en virtud de ser un misterio, este plan cósmico no fue conocido a plenitud antes de la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y del subsiguiente derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Así que el misterio de Cristo, de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento, para explicar la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, es de suma importancia en la teología pactual. Y dice el doctor Renningham que lamentablemente no ha recibido la atención que merece bajo estos estudios de teología pactual. Sí, según Pablo, el misterio de Cristo es aquello que fue ocultado, pero ahora revelado. Cualquier teología pactual que no trate esto a plenitud es deficiente por definición y no sigue el patrón bíblico de explicar el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Y sigo citando al doctor Renningham: nuestra teología bíblica y nuestra teología sistemática tienen que estar en equilibrio a la luz del modo en el cual la Biblia misma explica la relación entre historia y misterio. O sea, la historia es la realización ahora bajo el nuevo pacto. El misterio es esa forma de promesa que tenía el Evangelio bajo el antiguo pacto. Cristo está presente en toda la Escritura y en todos los santos de todas las épocas. Todos los santos de todas las épocas han derivado su salvación por medio de Cristo solamente. Pero ese Cristo, repito el doctor Renningham, estaba presente en el Antiguo Testamento como un misterio. Un tratamiento de la teología pactual del Antiguo Testamento tiene que preservar la presencia de Cristo como un misterio. Y esto va a ser bien desarrollado por el doctor Renningham en el siguiente capítulo, que tiene que ver con la tipología. Además, nuestro sistema pactual no debe allanar tanto el progreso de la historia de la redención que, aún si involuntariamente, en efecto, develemos el misterio antes de su verdadera revelación. Es una advertencia que está haciendo acá el doctor Renningham, y yo la coloco de la siguiente manera. Esto es en mis palabras. Advertencia. De acuerdo a lo que acabamos de ver acá, advertencia: evitar la simplificación exagerada de encontrar a Cristo siempre de la misma forma en cada texto de las Sagradas Escrituras, particularmente refiriéndonos al Antiguo Testamento. Entonces, aquí ya cierra el doctor Renningham, viene luego una conclusión. Ese sería el capítulo 2 con relación a la teología sistemática, teología bíblica y teología pactual. Qué importante este fundamento en nuestra apreciación y en cómo se va levantando toda nuestra comprensión pactual. Mientras usted hablaba, pastor, y nos explicaba el tema de mirar el Evangelio en el Antiguo Testamento, ley y Evangelio, cuando uno tiene la oportunidad de predicar
libros del Antiguo Testamento en la iglesia y entonces comienza a exponerlo. En el caso nuestro, he tenido el privilegio de predicar en el libro de Éxodo en estos últimos, últimos 2 años. Y ha sido precioso pensar, por ejemplo, cuando uno llega a Éxodo 19 y encuentra la promulgación de la ley y cómo Dios llama al pueblo a que pueda acercarse, y de pronto mientras relampaguea y truena y todo, el pueblo tiene miedo y le dice a Moisés: no, ven tú y haz tú de intercesor porque nosotros moriremos. Y uno pudiera pensar, ellos están desobedeciendo lo que Dios dijo. Pero más adelante la misma escritura nos dice que Dios dijo que ellos habían escogido bien. Y entonces uno se pone a pensar, siempre fue ese el propósito, el ver la montaña relampagueando, moviéndose, temblando, era la forma de mostrar su verdadera condición delante de un Dios tan majestuoso y la necesidad de tener que buscar un mediador. Claro, ahí no está la claridad del Evangelio como lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero sin duda podemos ver el Evangelio en el Antiguo Testamento mostrando la necesidad de un mediador, el cual ellos iban a tener que buscarlo a través de los siglos hasta que llegara aquel único que se pondría entre Dios y los hombres. Y entonces uno queda completamente maravillado por la sabiduría de Dios, porque es algo que uno ni siquiera pudiera imaginárselo en el mejor de los casos, o la mejor historia o conexión que uno pudiera imaginar, y ver cómo Dios conecta la historia. Realmente a uno lo humilla y exalta el privilegio que tenemos de ver la historia completa y de ver a Cristo, aquel mediador prefigurado, el eco de ese mediador desde el libro de Éxodo que luego llega a la tierra. Y es realmente maravilloso entenderlo desde esta perspectiva. Como usted bien decía al principio, uno podría simplemente moralizar utilizando el Antiguo Testamento. Mira, aquí tienes que aprender que tal cosa. No, no, espérate, espérate. Ahí está el Evangelio. Y aunque no lo veamos en toda su magnitud, en todos sus detalles, podemos mirarlo a través de cómo va en esa forma progresiva. Y podemos gozarnos, maravillarnos, asombrarnos de él en cosas como esta. Realmente es sumamente importante las cosas que hemos visto. Y gracias una vez más, Pastor, por explicarlas para nosotros. Pastor, el tiempo está corriendo y yo no quiero perderme la oportunidad de que usted nos explique lo que tiene que ver con la tipología, siendo la tipología uno de los asuntos que hace una distinción entre unos y otros al momento de interpretar la escritura y de mirar la conexión pactual, pero siendo también un distintivo y algo de lo que los bautistas particulares escribieron tanto, precisamente por ser un elemento tan importante en nuestra comprensión pactual. Pastor amado, por favor, resúmanos qué es lo esencial y qué es lo clave. Yo sé que estoy pidiendo un milagro extraordinario aquí, pero ¿qué es lo esencial y lo que realmente debemos saber con respecto a la tipología y cómo podemos apoyarnos en el libro de Renihan para poder buscar, leer, seguir meditando en estas verdades tan importantes? Bueno, el doctor Renihan comienza diciendo esto: la tipología es una de las partes más importantes de la interpretación bíblica en general, así como el misterio de Cristo y la teología pactual en particular. Es decir, es una de las maneras en las cuales nosotros podemos acercarnos al Antiguo Testamento para ver allá el misterio de Cristo, o sea, cómo está presentado Cristo en el Antiguo Testamento, cómo es que Cristo está presente allá. Entonces, para eso, obviamente, los tipos prestan una gran ayuda a la teología pactual. Hay algo importante con relación a la teología pactual, y aquí me adelanto algo que el doctor Renihan dice adelante, pero me parece importante decirlo de entrada. Teniendo en consideración el contexto actual de la interpretación bíblica en Latinoamérica, ¿sí? Y es que el doctor Renihan dice que debemos estar siempre arraigados en las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que el intérprete infalible del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, citando a un puritano, ¿no? Un bautista reformado, a un bautista particular, no reformado. Entonces,
Sin lugar a dudas, este asunto de la tipología nos da una riqueza sin igual en el Antiguo Testamento. Provee una riqueza de interpretación, abre el entendimiento de una manera maravillosa para ver cómo es que ese Evangelio, ese Cristo estaba ya en el Antiguo Pacto en misterio, ¿cierto? Pero también existe el peligro de sobredimensionar la tipología, de exagerar la tipología, de tratar de encontrar a Cristo donde no fue la intención del Espíritu que se encontrara, de pensar que todo personaje, absolutamente todo personaje, todo evento, toda institución del Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Entonces, creo que es importante empezar con esa advertencia, teniendo en cuenta que lo que afirma la tipología, y tal y como la usaron, los bautistas particulares, no es una licencia para entonces encontrar tipos aquí o allí. Tampoco es la única manera de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento o de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay otras formas de hacerlo que debemos aprender a discernir en cada pasaje del Antiguo Testamento la manera legítima de conectar con las realidades del Nuevo Testamento. Teniendo eso en mente, entonces, bueno, para ser conciso, como Jorge dijo, la definición de tipo es esta. Es el estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonados en su significado. El doctor Renihan enumera 5 elementos, pero antes de enumerar los 5 elementos voy a sintetizarlo así. La tipología se refiere a personas, eventos, instituciones y otros presentes en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo designó para señalar realidades del nuevo pacto en la persona del Mesías y en el pueblo del Mesías. Esa sería una manera un poco más simple de señalarlo, ¿no? Entonces, hay personas en el Antiguo Testamento, eventos o acontecimientos, instituciones y otros asuntos del Antiguo Testamento que señalan realidades con relación a Cristo y el pueblo de Cristo, que están presentes en el Nuevo Testamento. Bueno, de la definición, entonces, el doctor Remigan dice que, primero, en el tipo hay correspondencia analógica, hay historicidad, hay orientación hacia el futuro, hay escalonamiento y hay retrospectiva. Brevemente, voy a tratar de resumirlo lo más posible esto. Correspondencia analógica es que podemos ver semejanzas. Simplemente, correspondencia analógica es que lo miras acá en el Antiguo Testamento, lo miras en el Nuevo Testamento y hay similitudes, hay puntos de comparación. Tiene que haber algún punto de comparación. No puede ser algo inconexo. No puede ser algo que no tiene ningún tipo de relación. Segundo, historicidad. El tipo debe estar arraigado en el sentido histórico del evento, persona o institución del Antiguo Pacto. No podemos simplemente desligar el tipo de su sentido histórico y traerlo al Nuevo Pacto, que es algo que se hace comúnmente cuando se exagera el uso de la tipología. Lamentablemente, como la tipología es tan atractiva y da cierta sensación de misterio, da cierta sensación como que de tener un entendimiento profundo de la escritura, entonces muchos estudiantes de la Biblia y pastores están acudiendo ligeramente a la tipología sin hacer un análisis histórico y gramatical del texto. Entonces, simplemente leen el texto y quieren encontrar un tipo allá, cualquier tipo. Y normalmente lo que sucede es que no es la intención del Espíritu la que está allá, sino que es la imaginación del intérprete. Entonces, por eso el elemento de historicidad. Pero segundo, orientado hacia el futuro. Sí, es algo del Antiguo Pacto, es algo histórico, algo que sucedió en realidad,
pues una persona literal, histórica, un evento real, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo tuvo la intención de que señalara algo hacia el futuro. De ahí es el tipo, de ahí es que se origina el tipo. Desde el hecho de que ese evento, esa persona, esa institución, el Espíritu Santo le imprimió esas características que permite que se catapulten hacia el futuro. ¿Cuál futuro? Hacia los días del Mesías, hacia las realidades del reino del Mesías y del pueblo del Mesías. Lo cuarto, escalonamiento. Esto simplemente quiere decir que el tipo es mayor que el antitipo es mayor que el tipo. No pueden ser iguales. Un ejemplo claro que da el doctor Renihan es el del maná, cuando Jesús lo interpreta allá en Juan capítulo 6. El maná era un pan, literal, con el que Dios alimentó a Israel literalmente allá en el desierto. Pero el maná no era Cristo. Ese pan no era Cristo. Ese pan apuntaba a Cristo. ¿Sí? Y entonces Cristo es mayor que ese maná. El maná sustentó la vida física. Cristo sustenta y provee la vida espiritual. De manera que para que haya un tipo y para que sea un tipo, tiene que haber ese escalonamiento del tipo hacia el antitipo, siendo mayor el antitipo. Unas preguntas que podemos hacer con respecto a esto. ¿De dónde debemos derivar nuestras normas hermenéuticas? ¿Cómo aprendemos a ser buenos intérpretes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento? Y la respuesta es que el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablándonos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo aprendemos a interpretar los tipos? Pues viendo la manera como el Nuevo Testamento nos los señala y la manera como los está interpretando. Insisto en algo, el doctor Renihan dice, el mejor terreno y gobierno de la interpretación tipológica, además del método de los apóstoles y la analogía de la fe, es el movimiento del canon centrado en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la escritura y por lo tanto toda la historia de la redención conduce a la llegada de la simiente prometida de la mujer. Termino este punto para no ser tan extenso, explicando este asunto que me parece fundamental. Muchos han entendido y han creído que el tipo simplemente significa hacer un salto desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Saltar de un personaje del Antiguo Testamento a Cristo, saltar de una institución del Antiguo Testamento a Cristo, haciendo saltos desde el Antiguo Testamento, directamente ese pasaje, a un pasaje del Nuevo Testamento. En algunos casos los tipos son así, por supuesto. Pero en la mayoría de los casos, los tipos van a pasar por todo el desarrollo histórico redentor en algo que se denomina el cristotelismo. Es decir, ¿qué es el cristotelismo? Es que toda la escritura apunta hacia Cristo. Toda la escritura se desarrolla, toda la historia redentora se desarrolla etapa tras etapa para encontrar su cumplimiento, para encontrar su fin, para encontrar su pleno desarrollo en Jesucristo. Así que una buena manera de mantenernos arraigados en las Sagradas Escrituras para evitar encontrar tipos donde no están y para mantener nuestra imaginación arraigada a las Sagradas Escrituras es hacer un recorrido desde mi texto hacia el Nuevo Testamento para llegar a Cristo. Y ustedes van a notar que precisamente eso es lo que hacen los apóstoles en sus discursos en el libro de los Hechos. Denle una leída a Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, y van a notar que el apóstol Pedro hace un recorrido por toda la historia redentora, obviamente haciendo saltos, los saltos que a él le interesaba hacer para mostrar toda la conexión y llegar finalmente a la persona de Jesucristo. Así que algo importante para tener en cuenta acá es que no es simplemente que todo el canon está centrado en Cristo, sino que también toda la escritura apunta hacia Cristo. Va siguiendo una dirección continua hasta su consumación total en la persona de Jesucristo.
Qué importante principio. Y realmente cuando uno lo analiza tiene tantas implicaciones en tantas cosas, porque la escritura está centrada en Cristo, todo nos lleva hacia Cristo, y aunque definitivamente no en todos los pasajes está Cristo, todos los pasajes, todos los personajes, todas las historias forman el contexto que nos lleva a Cristo. Es como parte del escenario glorioso en donde Cristo es el centro, y aunque no todos son parte de él, todos forman parte del escenario en donde está él. Y eso nos permite ver a Cristo en la Biblia sin necesidad de tener que forzar, tratando de mostrarlo a través de lo que usted decía. Es tan atrapante el hecho de decir, mira, yo puedo ver en esta piedra o en esto de acá o en tal personaje a Cristo, y de pronto hasta suena interesante las conexiones que hay, pero realmente si el Espíritu Santo no lo marcó, no lo señaló, como usted decía, realmente estamos caminando en un terreno peligroso y nuestra mente puede ser llevada a cualquier lado. Creo que pudiéramos resaltar de aquí, pastor, el hecho de el principio hermenéutico de que la Biblia interpreta la Biblia, que el comentario de cada pasaje que la Biblia hace es su comentario inerrante, infalible, porque el mismo autor es quien lo hace. Y eso resuelve muchos problemas. Para muchos es simplemente un asunto simplista, ¿verdad? Cuando decimos que cuando se cita en el Nuevo Testamento el hecho de que nosotros somos el templo del Espíritu, y que entonces no se está hablando de un tercer templo en el milenio, ni se está hablando... Oh, sí, estaba pensando en eso. Y entonces uno dice, mira, eso es demasiado simplista. Aquí hay tantos detalles y tantas medidas que no puede ser que... Y siempre me gusta pensar, es como que usted escribe un libro, es una historia, y de pronto yo estoy sentado en el conversatorio en el que usted está contando, y le digo, pastor, usted en tal página, el personaje dijo esto. Y usted dice, sí, pero lo que quise decir con eso fue esto. No, 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 pastor, usted está equivocado. Lo que usted quiso decir realmente fue esto otro. Sería realmente salirse completamente del lugar. Y eso que simplemente estamos hablando en un lenguaje entre hombres. Pero cuando el Espíritu Santo señaló esto y dijo, eso es esto, entonces eso es suficiente. Y eso tiene que ser la forma en cómo tenemos que interpretar la Escritura ahí. Y es maravilloso entenderlo así, sin duda hay que seguirlo leyendo, seguir meditando, pero esto es parte de las claves para aprender a interpretar correctamente la conexión entre el Antiguo y el Nuevo. A veces, cuando leía algunos libros dispensacionalistas en algunos años atrás, el hecho de decir es que si hay tantos detalles o tiene que haber un cumplimiento literal, y si no se ha cumplido literalmente, entonces... todavía no se ha cumplido, eso es un cumplimiento parcial, o eso es algo que todavía se tiene que cumplir. Es como sin querer poner una estructura tan marcada, tan firme, que no somos capaces de permitir que el Espíritu Santo mismo nos diga qué es lo que quiso decir. Incluso hasta algunos diciendo que algunos pasajes fueron citados erróneamente por los apóstoles o aplicados erróneamente cuando... es el Espíritu Santo quien nos llevó y los condujo a todas las cosas de las que escribieron y hablaron. Entonces, creo que esos principios nos ayudan y nos protegen en medio de esto tan importante como es la tipología. Pastor. Sí, perdón, porque digo sí. Algo que por la premura no lo mencioné y tú lo citas ahora. Es que los tipos terminan cuando llega el antitipo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a Cristo, y si Cristo es la culminación de todo esto, entonces, llegado el cumplimiento, la persona de Cristo, y todo lo que se señalaba con respecto a él o su pueblo, entonces el tipo ya deja de ser, cumplió su función, y eso es importante para el correcto entendimiento, entonces, del propósito de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, era temporal, era señalando a Cristo, ya eso está cumplido. Sería un poco disparatado abrazarse de la sombra teniendo al árbol o teniendo al árbol volver a la sombra. Es como, sí. y es lo que pasa cuando pensamos que en el tiempo de un milenio terrenal se va a volver al sacrificio. En últimas es quitarle la gloria a Cristo, porque es negar el aspecto último de Cristo.
Exactamente. En toda la revelación bíblica. Ese es el punto. Es el mismo punto cuando uno habla de la sensación de los dones y el hecho de sí. Por qué no puede haber más revelación. Porque si hay más revelación después de que Cristo vino, entonces es lo que bueno, no es lo más glorioso. No es, lo final, no es el centro, no es la razón misma de la revelación. Hay algo más después que por eso hay algo más después de él, que por eso es que tiene que seguir habiendo revelaciones. Es algo que le quita, como usted dice, la gloria a Cristo, tanto en lo que hemos visto en la parte pactual como en todas estas implicaciones, en la cesación de los dones o en el hecho de un milenio terrenal donde Cristo está sentado en un trono en medio de un templo terrenal. Eso es quitarle el sentido a todos estos tipos, porque cuando Cristo viene, ellos los entendemos en ese contexto, pero pierden todo su valor porque tenemos aquello lo cual ellos estaban apuntando, que es Cristo mismo. No hay nada más glorioso que él. Así es. Pastor amado, en el capítulo 3, el doctor Renihan habla de dos aspectos claves, que son precisamente dos aspectos o figuras o ecos que siempre vamos a encontrar a lo largo de toda la escritura y toda la revelación, que es el tema de pacto y reino. Podríamos, sé que estoy abusando un poquito de su tiempo, pastor, pero simplemente, ¿cómo podríamos sintetizar esto y cuál es la importancia para aquellos que están estudiando teología del pacto entender el concepto de pacto y de reino? Bien. Dice el doctor Renihan que los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con un hombre en un reino dado. Pensemos de esta manera. El pacto es el documento legal de un reino, o como la constitución política de una nación, como para que lo entendamos en nuestro propio contexto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, en primer lugar, donde hay un pacto hay un reino, y donde hay un reino hay un pacto, ¿cierto? Y el doctor Renihan nos muestra ese desarrollo de los reinos, en un cuadro sintetizando toda la idea, nos muestra el desarrollo de esos reinos y la relación con los pactos. El reino de Adán, que es el reino de la creación, que tiene sus ecos en el pacto también con Noé, era un reino universal, un pacto universal, ¿sí?, que tiene que ver con el gobierno del hombre sobre toda la creación. Luego los pactos del Antiguo Testamento que están relacionados particularmente con la nación de Israel, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico, que todos ellos en conjunto constituyen a la nación de Israel como nación teocrática, y el nuevo pacto, que es el reino de Cristo, ¿no? Entonces, es importante este tema de los reinos porque, digamos de esta manera, el pacto es un siervo del rey. Es decir, si nos quedamos hablando de pacto y no consideramos el pacto a la luz del reino, entonces no llegamos al gran tema. Y el gran tema en la Biblia es el reino de Dios. El reino de Dios en su representante. Que no fue el primer Adán, sino que es el segundo Adán. Y acá, entonces, encontramos el segundo aspecto de este asunto de pactos y reino. Y es que Dios siempre establece un pacto a través de una cabeza federal. Esa cabeza federal representa al reino, representa a los subordinados, a los que hacen parte de ese reino. Dios no pacta con cada individuo que pertenece al reino, sino pacta con la cabeza federal de ese reino, con el monarca. Es el caso de Adán, con el antiguo pacto. Dios pacta con Adán, y en Adán con todos sus descendientes. Es el caso de Israel, que Dios pacta con la cabeza davídica del antiguo pacto. Esa es la importancia del pacto davídico en toda la conexión de los pactos del Antiguo Testamento. Establece a Israel como un reino y bajo la cabeza federal, el rey davídico, ¿sí? Y es lo mismo también entonces bajo el nuevo pacto. Dios pacta es con Cristo. Y el punto fundamental que el doctor Renihan señala acá entonces es que los
las bendiciones o las maldiciones le pertenecen a aquellos que están conectados a la cabeza federal. La pregunta más importante entonces acá en este capítulo es la siguiente. En cuanto a la interpretación bíblica, es entonces, ¿quiénes son los que están representados bajo cada cabeza federal? Y solo a ellos corresponden los términos de ese pacto, solo a ellos corresponden las bendiciones de ese pacto o las maldiciones de ese pacto, ¿sí? Por ejemplo, el rey davídico. Si el rey davídico desobedecía a Dios, toda la nación era llevada en cautiverio. Pero si el rey davídico obedecía perfectamente la ley de Dios, entonces Israel podía habitar en paz en la tierra prometida. Entonces, fundamental ahí es entender a quién representa esa cabeza federal. Porque solo a los representados les corresponden las bendiciones de ese pacto. Y entonces creo que todos los que están escuchando pueden estar pensando en las implicaciones de esto para el entendimiento del nuevo pacto. Y de quienes entonces hacen parte del nuevo pacto y quienes reciben las bendiciones del nuevo pacto. Solo aquellos que están en la cabeza federal del nuevo pacto, que es Jesucristo. Así es. Es inevitable cuando uno conecta todas estas cosas, el no tener que llegar a las conclusiones pensando en nuestro pacto y pensando en quiénes son aquellos que están en Cristo o en Adán, y aquellos que están en Cristo no tienen algo que llegarán a ser, sino algo que son en él, en esas promesas. Por eso no son los hijos de los creyentes, sino los creyentes los únicos que pertenecen a eso, a ese pacto. Pastor, estamos en el minuto final, pero antes de poder agradecerle y de poder despedirnos, yo quisiera, hay personas que están siguiéndonos, haciendo preguntas muy interesantes, que están detrás de todo este tema y están tratando de aprender más. Muy agradecidos, por cierto, con la charla y con su explicación de esta noche. ¿Qué recomendaciones prácticas usted le daría a aquellos que nos escuchan para seguir entendiendo y creciendo en su comprensión pactual? Tenemos que decir una cosa. Aún dentro de nuestra editorial, y usted, que es parte tan importante de nuestro proceso de revisión y de trabajo, sabemos que aún dentro de los libros bautistas hay diferencias. ¿Qué es lo que nosotros podríamos recomendarles a aquellos que nos escuchan para poder establecer una buena base de manera que ellos puedan establecer una buena teología pactual? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué hacer? ¿Qué leer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué conceptos prestarle más atención que otros? Y porque sabemos que al final lo que está encima es simplemente el fruto del árbol, pero realmente es la raíz y la base lo que va a dar ese resultado. ¿Qué recomendación práctica, quizás pensando en su propia vida, su propia experiencia, podría darnos a todos nosotros que venimos detrás tratando de aprender, de ser fieles en establecer esto porque lo entendemos como nuestro? Quizás hay pastores que nos escuchan o hermanos fieles que quieren crecer en este entendimiento. ¿Qué consejos prácticos les podríamos dar, pastor? Bueno, gracias a Dios estamos en un momento maravilloso, no solo para la fe reformada, sino particularmente para la fe bautista reformada. Y me refiero al trabajo que están haciendo varios hermanos en traducir toda esta literatura que tiene un carácter netamente bautista reformado. Así que hoy más que nunca tenemos recursos suficientes para que nos informemos de lo que significa todo este entendimiento pactual bautista reformado. No estaríamos hablando de esto hace unos 5 años, por ejemplo. ¿Sí? La mayoría de bautistas reformados fuimos formados bajo maestros presbiterianos. O sea, me refiero a teologías sistemáticas y entendimientos presbiterianos, y gracias a Dios porque tenemos un entendimiento sustancial con ellos igual, ¿no? Pero hay distintivos bautistas reformados, de manera que hasta ahora estamos llegando a una comprensión adecuada de lo que todo eso significa para la eclesiología y sobre todo para el entendimiento de las Sagradas Escrituras.
Una recomendación básica y fundamental, y no sobra, tengo que decirla, es leer la Biblia, compacta, de un extremo al otro, porque esa lectura de la Biblia, varias veces, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a ayudar a entender todo el bosque, y nos va a ayudar a comprender el hilo histórico del Redentor. Y no podía dejar de decir eso, porque a veces se supone, pero no se hace. Es decir, vamos a leer los libros, vamos a formar nuestra mente teológicamente, pero no leemos la Biblia. No puede ser, no puede ser así. No. Teniendo en mente eso, que es básico, hay que empezar por libros que sean fáciles, sencillos, porque como se dan cuenta, hay asuntos acá teológicos complicados. Hay una terminología teológica detrás de todo esto que quizá para algunos no es tan familiar. Así que es bueno comenzar con algunos libros sencillos donde se explica esa terminología pactual. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Pascual de Not me parece una muy buena introducción para este tema. La manera como él lo hace de una manera muy sencilla. Un mejor pacto, ¿no? Se llama el libro de Pascual de Not. Me parece que es un buen libro para comenzar, ¿sí? Para entender todo este contexto de la teología pactual y también entender las distinciones dentro de la familia pactual reformada, entre bautistas y presbiterianos. Y creo que lo hace con un lenguaje sencillo y explica la terminología, ¿no? Después, un libro como el Manifiesto Bautista Reformado del Dr. Samuel Waldron nos ayuda a entender la distinción no solo con presbiterianos, sino también con dispensacionalismo y con la teología del nuevo pacto, porque pues hoy hay toda esa ramificación acá dentro de estos entendimientos, ¿no? Y a veces es interesante, pero a veces no estamos bien ubicados dentro de eso, ¿no? Hay bautistas reformados que tienen todavía rasgos dispensacionales, hay bautistas reformados que están caminando hacia la teología del nuevo pacto simplemente por falta de raíces teológicas, ¿sí? Y pues obviamente, como decía anteriormente, hay mucho bautista reformado que tiene un entendimiento teológico de antiguo y nuevo pacto presbiteriano. Entonces, el libro del doctor Samuel Waldron, espectacular, la manera típica de escribir, es tan sencilla, tan pastoral, ese libro hay que leerlo, ¿no? Y después, bueno, hay libros ya que se meten de cabeza en toda la implicación teológica de eso, como el libro que estamos considerando del doctor Renihan. Si uno lee esos otros y lee el doctor Renihan después, puede sacar mayor provecho a estas lecturas, ¿sí? Y bueno, ya para quienes quieran estar más de raíz ahí y entender más el aspecto histórico y cómo se desarrolló esto, gracias a Dios ya salió al español, salió muy rápido el libro de La Sombra a la Sustancia. ¡Qué libro tan fabuloso! No es fácil de leer. Hay que leer primero estos otros para poder sacarle el provecho, pero allá el doctor Renihan trata de manera erudita, de hecho, pues es su tesis doctoral, de manera erudita, todo este asunto de la teología pactual bautista reformada, cómo se desarrolló década a década, cómo es parte de la gran vertiente de la teología pactual reformada, pero también señala las distinciones que hay al interior de los bautistas particulares y reformados. Hay ciertas distinciones pequeñitas que debemos aprender a conocer, que no son esenciales, no son sustanciales dentro de la familia bautista reformada. Serían como mis recomendaciones. En resumen, yo diría una, primero familiarizarse con la terminología. Y porque para algunos esto va a ser una cosa de otro mundo, ¿no? Segundo, leer primero los libros más sencillos que nos meten en el tema y, por último, ya echar buenas raíces. Y seguramente después, cuando leamos la Confesión Bautista, vamos a entender todo el entramado teológico que hay detrás de esa Confesión Bautista. Pastor Javier, muchísimas gracias. Y quiero animarlo y también comprometerlo a que pueda regalarnos alguna noche más, así de un viernes o algún otro día, en el que podamos seguir tratando estos temas tan importantes. De verdad,
como usted dijo, somos responsables porque lo que tenemos hoy no lo teníamos hace unos años atrás. Y el hecho de tenerlo hoy nos hace responsables. Así que tenemos que seguir hablando, seguir meditando. La primera vez es muy difícil lo que se está escuchando. La segunda vez sigue siendo muy difícil, pero por lo menos ya lo escuché antes. Y así sucesivamente hasta que la mente comience a entender estos conceptos tan, tan importantes. Pastor Javier, gracias por su servicio. Quizás los lectores más cuidadosos se habrán dado cuenta, pero todos los libros del Legado Bautista Confesional son revisados por el Pastor Javier Martínez. Y entonces tenemos el privilegio de tenerlo en el equipo con su preciosa disposición siempre, dando el toque seguro de que el libro está siendo apropiado en salir, etcétera. Y entonces le agradezco tanto, Pastor. Gracias porque todo lo que haya, si hay alguna recompensa por el esfuerzo que se está haciendo en la editorial, usted tiene una parte muy importante en eso, Pastor. Gracias. Es un privilegio para mí poder participar de esto que Dios está haciendo acá en Latinoamérica. Pastor amado, que la gracia del Señor sea siempre con usted y que podamos seguir trabajando en estas cosas juntos hasta que el Señor venga por segunda vez o Él nos llame a nuestro dulce hogar. Que así sea. Gracias, Jorge. Gracias por el tiempo y, por supuesto, me gustaría estar de nuevo acá. Gracias, Pastor. Así será. Será para nosotros un honor. Hermanos, hemos llegado de esta manera hasta el fin de nuestro conversatorio el día de hoy, dándole gracias al Señor y también a ustedes por siempre palabras de ánimo, estar pendientes de lo que estamos haciendo y le damos gloria al Señor por eso. Estamos muy agradecidos por el trabajo que se está haciendo y también por la respuesta de ustedes. Queremos animarlos a que estén pendientes. Hemos terminado el mes de marzo con la ayuda del Señor. Empezamos abril. Vamos a tener 4 libros en el mes, 2 de ellos lanzamientos y 2 que son libros que ya conocemos. Vamos a tener al doctor Richard Barcelos con nosotros, también al autor de Verdes Pastos y de un libro nuevo que vamos a lanzar el mes que viene. Así que estamos muy, muy contentos de poder seguir en esta lucha y les animamos a que nos sigan acompañando y que sigan siendo parte de lo que se hace con Legado Bautista Confesional. Reciban todos un abrazo grande, que la gracia